De vuelta en N Meridiano. Yo quiero que veamos este meme que se ha hecho viral de nuestro corresponsal de San Francisco, Duarte. Que uno se ríe, pero realmente da ganas de llorar. Vamos a ver. Legislador, un gran compromiso, sobre todo este día nos marca. Ciertamente, hoy es día internacional. Y digo internacional porque el padre de la patria está en la República Dominicana. Es un poeta. Y nosotros los dominicanos tenemos que apoyar y siempre estar presente en los actos patrios. Y ¿pero qué ha pasado? En especial San Francisco de Macorís, que es provincia de Duarte, donde es Juan Pablo Duarte. Por eso estamos aquí siempre apoyando las actividades. Muchísimas gracias a nuestro legislador, a nuestro... ¡Tanta madre! Ahorita vemos qué pedo. Miren. ¿El cambio? Pero el gran cambio. Es el gran, es el Congreso Nacional. Yo solamente... Esto, mucha gente se ríe. A mí no me da risa. Y miren que yo generalmente me río. Yo solamente voy a decir lo siguiente. Esa es una muestra más de que en la ley electoral, que yo sé que no lo pusieron, pero en la ley electoral debe de consignarse el debate electoral. Porque ese señor no me puede representar a mí. Ese señor no me puede representar a mí. No puede representar a nadie. No tiene la formación para ser legislador. Ese señor no entiende nada de lo que dicen. Él y muchos más. Él solamente es uno de muchos que son así, que no tienen formación para ser legisladores. Entonces, la ley tiene que ser democrática y tiene que darle la oportunidad a todos. Todos tenemos derecho a trabajar. Todos. Ahora, no todos pueden ser gobernador del Banco Central, por ejemplo, hablando de un funcionario que es eficiente. No todos pueden ser gobernador del Banco Central, aunque todos tenemos derecho a trabajar. Porque hay que tener un perfil y una formación para algo. Todo el mundo tiene derecho a participar, a hacer deporte. Ahora, no todo el mundo puede ser selección de baloncesto, o de pelota, o de boxeo. Tú tienes que tener unas condiciones atléticas y unas virtudes que te dio la naturaleza y que tú forjaste con tu trabajo para lograr algo. Entonces, es igual en la parte de el acceso a posiciones importantes a través de la democracia. Se ha relajado, no todo el mundo puede ser el mundo. Es un abuso esa representación. Usted sabe que eso se ha vuelto un mercado con reconocidas secciones. Mire, como yo no pude estar frente a la publicación de este libro de Manolo Pichardo, El Planeamiento del Poder Global, y que usted no me lo trajo tampoco, quiero felicitarle por la calidad del texto en materia del manejo del poder en el mundo. Y además por la redacción y la buena presentación. Espero que él lo esté poniendo allá en Cuesta, Centro del Libro, para que la gente vaya y lo procure. Así es la un verdad libro que interesantísimo del pensamiento político dominicano. Del pensamiento y político social. Y del pensamiento internacional. Así es. Un análisis bien ponderado, bien completo de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? El porqué de las cosas. Las tensiones geoeconómicas y geopolíticas que están imperando en el mundo y las necesidades de cambio. Importante para que todo el que haga opinión, como los comunicadores, todo el que se haga el ejercicio político, por ejemplo, no lo ponga a él a leer eso. No voy a calificar. No lo ponga. Porque hoy no se vale ofender acabándose la semana de N Televisión. Todo político, todo hacedor de opinión y todo interesado en lo que pasa en el mundo y para tomar las mejores decisiones económicas, políticas, sociales, debe de leer un libro como ese que te pone al día de lo que está pasando en el mundo. Porque como vivimos en un mundo globalizado, lo que pasa en cualquier lugar, en el más recóndito lugar y más lejano de República Dominicana, impacta aquí.
aunque uno no lo crea. Y mucho más cuando los conflictos son entre grandes potencias. Y así lo es. Mire, para terminar, a propósito del famoso globo que Estados Unidos dice que es chino, es un globo de la BBC de Londres. Que vámonos, vámonos. Así porque es. Ya David sí. Está como el tráfico y ya está peleando conmigo, tiene un par de días porque nos estamos pasando. Sí, pero no te pases. Nos vemos el lunes. Si Dios quiere, ya con la presencia de el general Freddy Sandoval. Hasta entonces.